en el ruedo municipal, aquí, y me contaba que hace muchísimos años hicieron el servicio militar con don Saúl Chul, ¿eh? Así que qué lindo, se volvió a encontrar hace unos años, de vuelta con el arrancó, jineteando, arrancó, acá lo tengo, señores, miren qué linda la tarea. Perdió la gorra, pero no la estampa. Vamos, Paulita, viejo nomás. Le tiran los platos grandes. Bueno, bueno, se queda la caracoleada. Entró el amigo Alejandro Macías. Ya lo tengo. La yunta padrinadora, señores. No pasó nada, nos vamos. Nos vamos al palinque número 2. Palinque número 2 lo tengo reservado de bizcocho con Pedro Ponce. ¿Cómo anda el gallo? Hay más de 12.000, la oferta. Hay más de 12.000. La compra caracoleando, montón de colorera, en el medio del potrero, en la cancha, uno de los colorados. Lo tengo jineteando bien sentado en el recámara. Mirá que linda la tarea. Es por su nombre. Se llama Pedro Ponce. Tarea cumplida, señores. Nos vamos al palinque número 3. Un poquito de montaña, ¿verdad? Se me da un sueño, el colorado sereno, una dama y un caballero, tocando la guitarra, ¿eh? Y eso que lo guardé duro nomás, ¿eh? La primera vez que toca para una jineteada. Después el coro le ha acompañado otras veces a Soledad, pero cantando en algún escenario. Ya que lo conocen a la guitarra, ¿eh? Mientras observamos el palinque número 3, a Diego Fernando de los Padres de la Asamblea, partido de regalo. Se llevó el primero, si no me equivoco, si mal no recuerdo. El hombre cobró el primero, Leandro del año pasado, la cancha Los Colorados, y aquí presentarlo quiero, porque el hombre es buen bastero, le improviso, cómo no, si es que me ayuda la voz. Es un grande entre los grandes, se llama Diego Fernández y el Cuervo de Ferreiro, allá por el palo 3, le dije de que es campero, fiesta de Carlos Pellicero, por eso le cantaré mi copla le hilvanaré en versos improvisados y al dejarlo así aclarado, espero que me comprenda, de la ciudad de leyenda. De los pavos de grabado, se va el Cuervo, señores, se va el Cuervo, la marca del campo Ferreiro, el pago de Saladillo, se va el hombre dragado, arrancó el Dieguito Fernández, acá lo tengo, señores, acá lo tengo, salió jineteando, mira que buena la tarea, bien sentadito, le tira los platos arriba, se la presentó por el penacho, tiempo, tiempo, tiempo. Palito número 1. Juan y Vigose, Sandro Verón, Waldemar Verón y el Leo Zamuri. Ahora sí, vamos, Juan y Vigose, palenque número 1. Vamos a ver qué fuerte tiene. Se va Juan y Vigose. Manoteo en la panza, Juancho. Ahí está, ese es el Juan y Vigose. Ahí está un caballo reservado que le pertenece al Caco Ferreiro. Le tira la vuelta, se la va ganando Juan. Se la va ganando Juan y se la ganó nomás. El Juan y Vigose. Y lo vamos al palenque número 2. Aguantate la cargada, Ferreiro. Aguantate la cargada. Después de Vigose, ¿eh? Che, bueno, le queremos agradecer a los chicos de Lomax, empresa de seguridad. Le queremos agradecer porque han encontrado la llave del muchacho de la moto. Han encontrado la llave, el nombre del muchacho, del propietario de la moto, le agradece a los chicos de Lomax. Nos vamos, el palenque número 2. Vamos, Sandro Viejo de Todavía, desde General Aviar. Ah, Monero Viejo, lo esperó de pata abierta, lo manoteó la panza, se la presentó adelante. Ese es el Sandro Verón, que está de caballo, lo quiere cargar el pingo, se la va ganando Sandrito. Vamos, negro, alto que todavía, lleve negro, lleve bueno. Bueno, a ver qué pasó por allá. No, está re bien el flaco gaucho, este, mira.
10 vidas tiene el flaco desgraciado. Este es el Sandro Verón. ¿Y el aplauso para qué? ¿El aplauso para qué de la gente, che? ¡El aplauso de la gente! ¿Está bien, Sandro? Panoja verde el maizal, con mi canto tucumano les traigo esta mano del cañaveral.